Es una emoción enorme saludarlos desde este lugar tan especial. Un estadio único donde se vive, se siente, se disfruta y se respira fútbol. Estoy hablando, por supuesto, claro, del escenario definitivo. Muchísima emoción, cuánta adrenalina en el estadio. Nos preparamos para el último capítulo de la UEFA Champions League. Alexandro, lindo pelotazo, largo para afuera. Hazard.
podría haber pasado cualquier cosa. Bien jugado hacia la esquina. Cavani saca el centro. Muy largo el pase que no sirve. Se la saca de encima. Alexandro. Fábregas intenta penetrar en velocidad. Alexandro abre el juego por la izquierda. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Abrió el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Alexandro la tira lejos de su campo. Romagnoli quiso jugársela solo, pero lo cortaron justo. Romagnoli. Consiguió el gol en el momento justo, a la hora exacta, para ponerse en ventaja por 1-0. Desborda por el lateral, va a mandar el centro al área. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Bonucci, la juega hacia arriba. Alexandro, se la saca de encima. Llegamos al final de esta primera parte, jugada con mucha tensión, con mucho nerviosismo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Diego, a vos te hablo. ¿Tenés algo para contar en la primera parte de esta final? Lleva la ventaja y por cómo se dieron las cosas es merecida. Igual todavía falta mucho y no se pueden confiar. Con un rival como ese las cosas se pueden dar vuelta enseguida. Milan termina los 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador. Rodríguez.
campo propio para recuperarla. Balón largo por arriba, controla. ¡Golazo! Ahí está. Y vuelve a meterse en el partido. Una combinación fantástica. Cómo se entienden estos dos jugadores y cómo se encuentran son peligrosísimos. Equipos. Con tantas figuras desequilibrantes podría pasar cualquier cosa. Cavani, la juega larga, se quita del córner. ¿A dónde la va a mandar? Viene el centro sobre la... ¡Allí va el cabezazo! Bien el arquero, es fenomenal. Increíble cómo llegó a sacar. Eso era un gol cantado. Cavani sigue avanzando a pesar de la marca. Abre muy bien la defensa. ¡Ahí va! Este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Es una pesadilla para cualquier defensor. No saben si salirle o no. Y eso lo aprovechan sus compañeros. Alexandro. Saque de meta. Hizo su proceso de calentamiento muy competitivo y está listo para ingresar al campo. Se viene la variante en el equipo. Pedro entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. Gran paso a través de la defensa. Su equipo. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Mira. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que los primeros.
se concentran o lo van a pagar caro. Ahí va solo. Lindo pelotazo, largo por afuera. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Thank you.